Reinaldo Aguirre, oficial de Acción Humanitaria de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, afirma que ante las pérdidas que hubo en la cosecha de primera por falta de agua, pone en riesgo la seguridad alimentaria, sobre todo en el corredor seco. Hay un grupo determinado de productos que se están viendo afectados, ya sea por la sequía, que no se logra desarrollar el cultivo, o por las constantes lluvias. Ya a inicio de este año ya pasamos un proceso de sequía en todo el corredor seco a nivel nacional. Y ahorita en la segunda etapa del invierno pasa que ya se han pronosticado que las lluvias van a ser bastante fuertes y hay cultivos como el frijol que mucha humedad no le gusta y es ahí donde se pierde ese cultivo. Principalmente en las zonas rurales, el acceso a una alimentación saludable es bastante, bastante difícil y más que todo porque al no producir la cantidad adecuada de alimentos no les permite ir teniendo ingresos para adquirir otros servicios, para adquirir otro tipo de alimentación, porque principalmente la mayoría de los ingresos de los trabajadores son para la compra de alimentos. Aguirre agrega que siempre se mantienen trabajando para conservar las semillas criollas. Además, destacó la importancia de los huertos familiares que pueden ayudar a mejorar el acceso a la alimentación. De hecho, que siempre se mantiene una determinada cantidad. Sin embargo, a través de algunos proyectos se ha venido implementando algunas estrategias como la semilla mejorada, poner otros cultivos como los huertos urbanos y huertos de patio, que no solamente funciona a nivel comunitario, sino que ha quedado demostrado que incluso acá en Managua la gente puede sembrar su chiltoma, su cebolla, su pipián, y esto viene a servir para generar mejorar la alimentación de la familia y que ese acceso puedan producir tanto que hasta incluso puedan vender o compartir con los vecinos. Noticias 12, Darlene Téllez.